Hola, ¿cómo está mi gente? Espero que puedan estar muy bien. Vamos a hacer este pequeño video tutorial de cómo instalar texturas y models para tu Half-Life, ya que mucha gente me lo está pidiendo, así que vamos a hacerlo. No olvides suscribirte, así me motivo más a hacer este tipo de videos, ¿ok? Ok, jóvenes, esto es algo bien importante. Antes de nosotros comenzar con la instalación de texturas y de models, es importante que ustedes sepan cómo ubicar dónde está su Half-Life. Voy a enseñarles dos opciones. Primero, ustedes se van a la carpeta donde ustedes hayan instalado. Bueno, está en mi laptop, así que me voy acá. Archivos, creo que es Program Fields. Después me voy a la carpeta de Steam. Después de la carpeta de Steam, me voy a Steam Maps y después me voy a esta carpeta que dice Common. Y aquí van a ver todos los juegos que ustedes tengan instalados. De cómo hacerlo. La otra opción es que ustedes se pueden ir directamente a la biblioteca de su Steam, buscan el juego, le dan clic derecho, le dan donde dice Administrar y después le dan Ver archivos locales y llegan de una vez a la carpeta de Half-Life. Es más fácil esta opción, ¿cierto? Ok, bueno, para los que me preguntan a cada rato, Salchi, tus últimas texturas, oye, tu confi, ¿dónde está? Tus sonidos. En la descripción de mis videos yo siempre dejo el Discord. Entonces ustedes se van al Discord de Salchi TV y en esta parte que dice información, Salchi TV, ustedes van a ver todos los packs que he creado para que ustedes los puedan descargar. Vamos a la instalación de texturas. Recuerden, tengo mi carpeta aquí de Valve. Entonces, tenemos aquí la opción de packs que yo siempre dejo ahí. Pero en este caso, como estoy utilizando el pack 2023, ustedes van a ver todos estos archivos que dicen WAP y los van a copiar, exceptuando la user config y exceptuando la config, ¿ok? No vayan a pegar esas config porque después no van a saber cómo configurarla. Ok, entonces, ahí vamos a agarrar y vamos a arrastrar esto dentro de la carpeta Valve. Le damos reemplazar todos los archivos en el destino. Ok, listo. Aquí ya están las texturas instaladas. Muy bien. Ahora, Salchi, ¿cómo puedo instalar los models? O sea, esas armas tan bonitas que tú tienes, yo también las quiero, ¿ok? Eso ya es otro asunto, así que vamos a ver. Ok, la instalación de las armas es muy sencillo. Ustedes se van a dirigir nuevamente a su carpeta de Half-Life. Recuerden, los que tienen a Halo, los que tienen Valve, tienen que hacer esto en las dos carpetas, ¿ok? Entonces, me voy a la carpeta de Valve, voy a la carpeta que dice Models, y aquí dentro es donde ustedes van a pegar las armas, ¿listo? Esto es un dato. Los archivos que digan B con el pisito abajo, estos son los modelos de arma. Los otros que ustedes ven allí son los tipos de model que de la sangre, del escudo, todo lo que ustedes ven esparcido en el mapa, bueno, eso es. ¿Okay? Entonces yo me voy a mi carpeta, si es que les gustan mis models, se van a models y simplemente copian y pegan esos archivos si es lo que quieren, solamente los models, porque si ustedes pegan todos los archivos se les va a ver el Half-Life igualito al mío. Entonces yo me voy a las armas que están aquí, todos los archivos que tienen B pequeño, ¿okay? Y los arrastro hacia la carpeta y listo. Recuerden que tienen que hacer lo mismo con la carpeta de AGE, ¿okay? Bueno, entonces allí ya ustedes tienen sus armas instaladas. En ocasiones, hay veces me preguntan, Salchi, ¿cómo haces para que el láser de la Gauss esté invisible, para que el rayo de Legón esté invisible, para que el momento de tirar granadas sea invisible, etcétera? Ok, entonces nos vamos a ir directamente a la carpeta de Valve y apenas ustedes entren van a ver la carpeta de models, que ya aprendimos cómo utilizarla, y vamos a ver la carpeta de sprites, vamos a decirlo así. Ustedes van a ver ciertos archivos que tienen que ir aprendiendo a identificar. Nos vamos al pack de Salchi, lo vamos a G, sprites, y comenzamos a seleccionar los archivos que nosotros conocemos, ¿ok? Entonces agarramos, por ejemplo, el Bubble, agarramos el que dice, porque son varios, yo más o menos lo reconozco, el que dice Moss 1, el que dice Laser Beam, agarramos el que dice todos estos, Explode 1, X-Beam 1, X-Beam 2, X-Beam 3, Edwin 4, Edwin 5, y agarramos también todos estos, sin importar, los Z-Beam,
el Zero Explode, y también los que digan Steam. Smoke 1 también, que es como el humo, y listo. Entonces, estos archivos tú los arrastras dentro de tu carpeta de sprites, ¿ok? Pegas ahí. Y bueno, amigos, de esta manera ustedes van a poder instalar lo que son los sprites, para que en este caso lo que yo estoy utilizando, que se ve todo invisible, ustedes lo puedan disfrutar también. Yo les recomiendo solamente copiar toda la carpeta de sprites y reemplazarla por la que ustedes tienen, y se les va a ver perfecto, tal cual como lo tengo yo. Ok, solamente cabe mencionar que es importante que ustedes activen dos comandos: el rdcals, ponerlo en cero, y el mpdcals, ponerlo en cero. Esto ustedes lo escriben en la consola y lo van a activar. O también lo pueden escribir en su user config y siempre va a estar activo al momento de entrar a jugar. ¿Para qué es esto? Para que al momento de ustedes entrar al juego, de disparar una bazooka, las armas, ustedes ven que quedan manchas en las paredes. Entonces, de esta manera nunca van a ver manchas, sino que todo se va a ver limpio en el juego, ¿ok? Entonces, sin más que decir, espero que les haya gustado este video tutorial. Suscríbanse. Esto fue todo. Chao.